Amigos, un placer saludarlos nuevamente, su amigo el Cuno Vapeador. Pues con una revisión rapidita ha llegado el turno del Smoke Fury S. Para quien no lo ubique, pues es un mod mecánico de esta compañía Smoke, que pues últimamente ha estado sacando algunos productos pues algo nuevos. Este mod en particular ya tiene pues un par de meses que salió al mercado, pero pues me ha llegado a mis manos y me gustaría revisarlo y compartirlo con todos ustedes. Este que me llegó es de un módulo de 18650. Parece que hay dos módulos. Está la versión de 18350 y la 18650. Vamos a hacer rápido el cambio de cámara. Seguimos platicando del mismo. Ojalá sea de su agrado, amigos. Comenzamos. Bueno, pues aquí lo tenemos. El Smoke Fury S de Smoke, es un producto original. Aquí vemos que esta es la versión 18650, nada más trae un módulo, y pues aquí también es de rasparle, como todos los productos que últimamente han sacado los chinos, para ver la autenticidad con tanto clon que hay. Pero bueno, vamos a sacarlo de su empaque. Está semi nuevo, realmente lo he utilizado un par de ocasiones para probarlo. Pues aquí tenemos el Smoke Fury. Pues me ha llamado la atención este mod mecánico por esta pues calavera así tipo Terminator. Está muy bonito el grabado, la verdad, muy profundo, todo en acero inoxidable. Y pues el botón de disparo con magneto incluido, tipo como su versión anterior de Smoke. Ya ven que he revisado pues varios magnetos, varias versiones que han sacado del mismo. El acabado, pues un cepillado muy bonito, la verdad, también todo en acero inoxidable. Nada más, únicamente, pues lo que son los pines, que pues si vienen siendo en bronce o latón. Vamos, antes de desarmarlo, vamos a ver su interior. Por aquí vemos parte de un imán, de un pulsador, pero algo que me llama la atención, viene con dos imanes. Y esta parte del botón pulsador, que es un imán, trae un fusible A7. Si alcanzamos a ver aquí se alcanza a ver otro tono como verde, donde trae el fusible adentro de este magneto, que pues nos sirve más que nada para cuando haya un corto, evitar un corto, que nada más trae uno, el otro viene siendo normal sin fusible. ¿Y qué más trae? Pues su manual en su caja. Aquí vienen todas las indicaciones, estas bolsitas de gel de sílica para contrarrestar humedad. Aquí viene el manual, muy sencillo, todo en inglés. Todo, pues, cómo ensamblarlo, cómo ponerle los magnetos. En fin, está muy, muy sencillo y muy bien explicado. Vamos a dejar esto aquí a un lado y vamos a enfocarnos en el dispositivo. Vamos primeramente a empezar aquí con esta, con la gramera, que nunca quiere prender a la primera. Bueno, ya prendió aquí a la segunda. Vamos a hacer esto aquí a un lado y vamos a pesarlo. Pues está ligero el equipo, a pesar de que es en acero inoxidable. Nos da 98.41 gramos, es su peso. Y rápidamente lo pasamos a medir aquí. Vamos a ver su diámetro. Voy a tomarlo de parte del medio. Nos da casi 22 milímetros. No, ahí está. Son 22 milímetros. 21.99 milímetros. Casi los 22 milímetros. Muy exacto, casi. Vamos a ver su longitud. Su longitud son 94.05 milímetros. Es su largo. Bueno, vamos a empezarlo a conocer. Primeramente, pues lo que es su conector 510, algo que me llamó mucho la atención del mismo, que si nos fijamos bien, trae una rosca para atomizadores de tipo Ego aquí interior. O sea, podemos meter diferentes tipos de atomizadores. Si vemos, pues aquí también para quitar la rosca, todo este troquelado está muy bien, sobre todo este antiderrapante. Y aquí vemos parte de lo que es el pin, que no es flotante, es telescópico con rosca el mismo. Si nos fijamos bien, aquí lo podemos pues ajustar para que nos queden los atomizadores a la perfección. Fíjense. Y vamos a ver el mod, lo que es el tubo. Vemos un sistema de candado que ahorita se los voy a explicar, está muy sencillo.
Y aquí vemos el otro parte del magneto que va en el pulsador, que incluso aquí nos indica cómo ponerlo. Este va hacia abajo y este va hacia arriba. Y vemos aquí lo que es el tubo para baterías 18650. Esta es la versión, pues es un tubo en acero todo inoxidable. Vemos aquí su respiración también para los gases que lleguen a emitir algunas baterías, que esto pues siempre lo deben de traer, sobre todo los mods mecánicos. Pero me ha gustado mucho el diseño, mucho el grabado. Está pues una calavera, una calaca, tipo así como me recuerda a la película de Terminator. Está muy muy padre este cráneo, así esta calaca. Bueno, vamos a ver el botón de disparo. Pues si se fijan, trae un candado. Este candado está muy fácil su operación. Ahorita pues no se regresa porque no tiene lo que es el... Aquí se fijan, aquí está el magneto. Hace pues que pulse a la perfección. Trae en un lado nada más. Y nos incluye pues son dos. Viene el normal y viene este que dice A7 de 7 amperios, que viene siendo este fusible. Pues más que nada es para evitar a lo mejor un corto, a lo mejor cuando tenemos resistencias sub-ohms pues muy bajas. Ya es dependiendo de cada quien el uso que le demos. Pero pues qué bueno que nos incluya también otro magneto con este fusible. Bueno, y vemos aquí, es muy sencillo la verdad el botón de disparo. No hay que ajustar absolutamente nada. Va a la perfección. Fíjense. Vamos a introducirle ahorita una batería. Pues las baterías siempre hacia arriba el positivo. Quitarle tantito el macro para poderlo ver bien. Y vamos a utilizar ahorita un atomizador. Por aquí tengo uno ya rápido, déjenme quitarlo de aquí de este mod. Vamos, perdón, se movió la cámara. Vamos a poner este Delta 2. Ya lo tengo en modo reparable. Y vamos a ajustar aquí lo que es el pin de la conexión 510. Que lo que me agradó que la rosca pues también es totalmente en acero. O sea, no tenemos problema, aunque el pin pues sea en bronce o latón. Vamos solamente a ponerlo. Fíjense qué bien asienta ahí. Y aquí le podemos dar un pequeño nada más ajuste para que haga buen contacto. Bueno, vamos a poner la batería, el polo hacia arriba, y vamos a poner uno de los magnetos. Vamos a poner este que no trae el chip, este, el, perdón, el fusible. Y esto pues, nos indica que va hacia abajo esta parte. Y vamos a poner lo que es el botón. Luego se siente ahí donde ya hace reacción los imanes. Las roscas muy muy fluidas. Ahí está. Y aquí ya está. Pues trae muy buena conductividad, la verdad, el dispositivo. Voy a hacer el cambio de cámara rápido para pasarlo a probar con este atomizador y con un RDA que por aquí tengo ya armado. Bueno, vamos a empezarlo a probar ya con este Delta. Vamos a ver qué tal. La verdad, muy suave su botón, me ha gustado mucho. El magnet, la carrera es algo larga, lo que es el botón de disparo, pero pues sí es muy cómodo, la verdad. Tiene buena conductividad. Más que este atomizador me está chiflando un poquito. Y esta resistencia la tengo como a 0.60, 0.68, casi 0.70. Y la verdad trabaja muy bien. Hace rato lo probé con un RDA. También no lo tengo con ohms tan bajos, con sub-ohms, perdón. Vamos a pasar rápidamente a probarlo, y el botón es lo que me agradó. O sea, muy rápido el candado, muy seguro. Entonces es algo que pues me ha agradado bastante. Incluso para cambiarle el atomizador, pues recomendable, si vamos a cambiar otro tipo, con todo y cabezal sacarlo. Luego voy a poner este Tubot, este RDA.
y nada más también nuevamente ajustarlo para que haga buen contacto. Ahí está. Está el candado y vamos a probarlo. Algo que me llamó la atención, que no se calienta el botón de disparo, este atomizador, déjame ver cuánto lo tengo, nada más para checar rapidito. Aquí tengo el ohmiómetro. Por lo general, en algunos mods que tienen magnetos, se me llegan luego a calentar cuando tengo su bonus. 0.43, no está tan bajo. 0.43. La verdad no es un valor sub-ohms, es muy muy bajo. Vamos a quitarle nuevamente la cabezal más fácil. Ahí está. Y listo. Pues trabaja muy bien, trae muy buena conductividad. No tengo aquí el multímetro a la mano para poder checar su salida, pero pues te das cuenta cuando agarras un dispositivo, sobre todo en mod mecánico, que llega a tener buena conductividad, aparte de que pues está muy estético. Fíjense qué bien se ve con los dos atomizadores que lo probé. Con este, esto me agrada, que podemos ajustar los atomizadores, entonces nos queda pues casi híbrido. Entonces, pues, a pesar de que es 18 o 650, no es muy grande, es pequeño el mod en mano. Es muy, muy cómodo. Y responde muy rápido, no hay juego de, sobre todo aquí en el botón pulsador. Muchas veces luego tenemos así algún delay en algunos mods mecánicos y en este caso, pues, no le he encontrado alguna falla, nada más. Digo, es cuestión de que se acostumbra, es un poquito larga la carrera del mismo, no es muy corta. Pues me ha agradado, la verdad, es un buen dispositivo de smog y pues otra ventaja que no deja de ser un equipo que es económico y pues es genuino, es original. Bueno amigos, era una revisión prácticamente corta para compartírselas. Síganse anotando, por favor, para lo de la rifa del Probari, que pues ya es en unos días más, pues todavía nos quedan días, están a tiempo todavía de poderse anotar en el video, ahí comentar. Es el día 15 de junio, y pues antes de despedirme quiero agradecer a Krypton Liquids México por facilitarnos este Smog Fury S, y a ustedes también, amigos, por sintonizarme. Sean felices, nos vemos pronto con más revisiones y más tutoriales, aquí con su amigo el Cuno Vapeador.